Hey, ¿qué onda, cuates? Yo soy Neri Segovia, bienvenidos a mi canal. Y esto es, como pueden ver, Uncharted Golden Abyss, la parte 6. Por fin, después de casi un año, la voy a subir al canal. Pero bueno, dicen que más vale tarde que nunca. Pero bueno, vamos a reiniciar aquí este punto, porque ya atacaron ahí unos tipos. Así que vamos a ver desde el inicio. Ahí está, tengo que esconderme. Ay, maldita sea, vean, casi me dan. Ahora sí ya puedo grabar un poquito mejor, porque ya tengo el tripié y todo, así que espero que no me maten tan rápido y que aguante un poquito más. ¿Quién está ahí? Ya lo acabo de ver. Ahí acabo de matar a uno. Me dijeron, apúntales a la cabeza, a la cabeza. Y eso es lo que voy a hacer. Ay, aquí ya no hay rayos. ¿Cómo puedo cambiar de arma? Sí, ahí está. Vamos a apuntarles rápidamente. Me dijeron, a la cabeza es más rápido, pero pues no puedo darles. Vean, este tipo no se quiere morir. Y aquí hay uno. Vamos a agarrarlo rápidamente. A ver si le puedo dar. Listo, ahí está, muerto por fin. Y espero que le estén pasando bien. Yo estoy feliz de poder grabar otra vez ya más cosas para ustedes. Como les había dicho, no puedo grabar ahorita tanto con diadema por lo de mi oído. Ay, güey, me están plomeando ahí. Aquí hay otro arriba. Creo que primero voy a ir por este tipo antes que por los demás. Listo, ay, ahí casi me masacran. Vamos a esperar a que se pase ahí el efecto acá como que de blanco y negro, rápido. Que cuesta trabajo, ahí está. Listo, por fin, ahí hay otro, no puede ser. Pero primero voy a tratar de acabar estos de acá abajo. Ese güey brinca así como de la nada, ¿qué onda con ese? Se aventó acá la de Rambo. Ahí está, listo, falta uno, creo. De hecho, no, vamos para allá con ella, nos está hablando. Oh, estoy súper herido, ¿qué onda? No, de hecho, ¿cuál? ¿Qué hay que hacer? A ver, vamos a ver. Vamos para allá. Ahí está, vamos a ver. Ay, no puede ser. Vamos a darle con todo. Espero que les guste esta serie. La verdad, ya voy a tratar de acabarla en unos 2-3 días. No, miento, ajá. En una semana y media. Espero poder acabarla para seguir con otras series. Como ya les comenté, Assassin's Creed lo voy a guardar, lo voy a grabar en PC. Entonces va a ser uno menos de PS Vita, y ahí tengo más juegos por si quieren alguno más, me avisan nada más. Y claro que sí los puedo subir. Tengo Call of Duty de Classified, tengo Terraway, que ese no creo subirlo, la verdad, porque está un poco complicado el poderlo subir, por lo mismo que usa el giroscopio y todo eso. Ay, güey, me voy a esconder aquí. Vamos a ver si voy a esconderme aquí. Entonces, como les digo, ese no creo subirlo porque usé el giroscopio y todo eso, entonces es un poco complicado. Pero bueno, voy a tratar de subir algunos otros. Tengo ahí por ahí alguno de Madden, pero ese no sé, como que no me agrada tanto la atención. Aquí no sé qué tenga que hacer, tal vez ir por acá, así es. Rápido, a ver, vamos a darle puñetazo ahí. Ahí está, claro que sí. Y vamos a ver si hay alguien más, que hay aquí. Aquí había algo, de hecho fue una moneda. Vamos a seguir avanzando, a ver si... Y podemos ir por otro más. Agarrar, yo creo que es por acá, de hecho. Vamos a correr. La verdad es que este es uno de los juegos que más me ha gustado de PS Vita. Porque tiene muy buenas gráficas. Aparte de que usa lo que son el giroscopio. Usa varias cosas del PS Vita. Entonces eso me agrada. Ay, que no me vaya a agarrar ahí. Creo que tengo que ir, de hecho, primero por este tipo de acá. Así que me voy a agachar. Vamos a ver. De hecho, ahí está, pero vamos a esperar a que se quite de ahí. Ay, no puede ser. ¿Qué pedo? ¿A qué horas me vio? No puede ser. Ay, creo que me vio este tipo. No puede ser, me acaban de matar. Vamos a reiniciarlo. Ya saben, clásico fail. Ay, ahí desenfocó la cámara. Enfócate, enfócate. Maldita sea. Vamos a enfocarlo. Ahí está. Disculpen, ahí es desenfocado. Vamos para allá. ¿Dónde está? Es para acá. Ahí está, a veces es difícil grabar esto, y más cuando es de disparos, porque se me mueve tantito el PS Vita y así tengo que estar concentrado, entonces es algo complicado grabar. Vamos a escondernos aquí, voy a tratar de pasar por aquí, claro que sí se puede. Ay, no, ya me vieron, maldita sea. A ver si no me ve este güey de acá. De hecho, creo que aún estoy...
Aún estoy ahí, en el límite. A ver si no llega aquí. Ay, qué bueno que no llegó. Ay, creo que sí ya me vieron, maldita sea. No, de hecho sí ya me vieron. Vamos a darles con todo. Sácate, güey, órale. No, me mataron, maldita sea. No, pero me mataron por esta cosa. Voy a tratar de llegar con todo. Hay otro desenfoque. Ah, maldita sea, odio los desenfoques de PS Vita. Más bien de la cámara. Ahí está, ya. Ya estamos listos. Vamos a seguir avanzando. A ver, de hecho tengo armas. De hecho creo que sí puedo sacar las armas ya cuando me descubren. Así que ahorita si pasa algo voy a agacharme ahí. Vamos a darle, listo. Vamos a ver por quién más puedo ir. Hay dos por lo que veo. Alcanza a ver dos nada más. Pero a ver si no viene otro. Ese es el problema. De hecho tengo que ir como que silenciosamente. Pero, ah no, ahí hay otro, de veras. No había visto ese tipo de ahí. Así que pues no sé por qué no intentar ir por él. A ver si no me descubre ahí. Listo. Ay, ojalá que no, ojalá que no. Creo que no nos vieron. Ahí estamos a esperar a que venga este tipo de aquí. Para poder agarrarlo. Listo, no me han visto, no me han visto. No, es que se voltee tantito, déjenme retirar tantito aquí la cámara. Ahí viene, de hecho. Pégale, qué buena, ahí está. Listo, uno menos. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Ay, casi! ¡Casi me descubre ahí ese güey! ¡No puede ser posible! Pero bueno, al menos quedó. Ahí está, tenemos una carta bonificador ahí. ¡Quítate de ahí, maldita sea! Necesito ese lugar. Ahí está, vamos por él rápidamente. Poco a poco, listo. Ahí está. Por fin, no sé cuántos más haya. Voy a checar antes por aquí, a ver si encontramos algo. Pues creo que ya no hay nada. A ver, ahí vamos a ver. Ahí hay un tesoro, algo así. Ah, es una carta. Recuerden que estas cartas son, creo, para el juego. Que está este... Vamos a ver si no hay nadie más aquí. Creo que ya no. Eso espero, porque si no... Me voy a ir un poco mal aquí. Creo que es acá, a ver, vamos a ver. La verdad no sé ni para dónde es. Así de hecho es aquí. Ya nomás que venga Chase. Y vamos a avanzar por aquí. Ahí está. Vamos a echarle, nos va a echar una mano. Listo. Una más. Y ahí está. Vamos a avanzar por aquí a ver qué tal. Yo creo que si sigue haciendo esos desenfoques, lo que va a hacer es grabar mejor con la... ¿cómo se llama? Ahí hay otra parte, bueno, vámonos. A grabar con la luz prendida, aunque me gusta más con la luz apagada. Siento que se ve mejor el color y todo. Pero pues ahí me dirán ustedes que... ¿cómo les gusta más? Sí, con la luz prendida o con la luz apagada. La verdad a mí me gusta... más con la luz apagada, siento que se mantienen un poquito más los colores. Ay, no, ya me descubrieron. A ver si viene, a ver si viene, creo que no. Si viene, pues aquí le enfrento, de hecho este... Estoy esperando a ver si viene, pero no viene el maldito. De hecho, lo que quiero hacer es agacharme aquí. ¡Ay, no! ¡No, no salgas, güey! Ahí hay dos, de hecho. No sé por dónde ir.
¿Será que a la antigua? A ver, vamos, 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 vamos. Listo. ¿Qué? Estos güeyes ni se mueven. LOL. Estaban como que viendo porno, no sé. Ahí está, vamos a seguir avanzando a ver hasta dónde llegamos. Antes funcionaba. Pues ya no funcionan. Pues ojalá pueda. Ay, ya me puedo mover. Vamos a avanzar por aquí a ver hacia dónde nos lleva todo esto. Que es, ah, es otro más. Consigue todos los trozos del cartel de Guerrero. Ah, vamos a armar otro rompecabezas. No puede ser. Bueno, esta de hecho ni va así, o si sí va así. Ah, creo que sí. Ahí está, pues están armando ahí solos. Vamos a girar esta, a ver dónde encaja. ¡Gírate! Bueno, pues creo que no se quiso girar. Vamos a ver más trozos por aquí. Este debe de ir por algún lado. Bueno, de hecho, todos tienen que ir por algún lado, ¿verdad? Pero. Ah, vamos a ver, a ver, a ver. Dejen quito esto. Ah, maldita sea, ahí está. Ay, cómo cuesta poderlo girar. No sé si sea la mica. O sea, yo. Maldita sea. Vean, ahí está. Esto debe de ir por aquí. Ahí está. Esto. Creo que tengo que agarrarlo de la mera punta. Ahí está. Esto debe de ir así por aquí. Listo. Vamos a seguirle volteando. Esto debe de ir por aquí. Listo, ahí está. Ya va agarrando como que forma. A ver, ahí está. Este va aquí. Este va aquí. Este aquí. Ah, este cómo puede ir. Este debe de ir así. O así más o menos. No, pues creo que este va al revés, este va aquí. Listo. Ya casi lo tenemos. A ver, vamos a ver, este va aquí. No, de hecho este yo creo va volteado así. Puede ser, ahí está, claro que sí. Este va ahí. Disculpen, ahí se los tapo un poco, pero pues es la única forma de poder grabar. Ya, maldita sea, no quiero que gires. Y gira. Creo que es así sin agarrarlo con los dos dedos. Ahí está. Falta uno más. Listo. Este va acá en la orilla, claro que sí. Oh, fuck. Disculpen si de repente se me va chueco y así, pero no estoy muy familiarizado con el PS Vita aún con sus funciones. Aparte, a pesar de que ya la tengo cierto tiempo, pero no estoy tan familiarizado. Ahí está, vamos a darle. Puzzle solucionado. Quiero a vivo, muerto, guerrero. Ahí está, vámonos. Una carta más. Creo que estas sí son del juego de. Que salió como DLC, o no sé si sea nuevo juego DLC. Vamos a darle un poquito hacia atrás. Ahí, disculpen, ahí tantito. El movedero. Vamos a seguir avanzando. ¿Por dónde es? A ver si encuentro algo. Listo. Creo que aquí hay que pasar por acá. Digno de un circo, la verdad. Cállate. Ay, no puede ser, no puede ser. Ay, casi me caí ahí. Vaya susto me acaban de sacar ahí. Vamos a pasar, yo creo, para acá. Supongo. Ahí está. Es creo que para acá. Claro que sí, ahí está. Podemos avanzar por fin. Vamos a pasar tranquilamente. A ver si no me ven. Creo que tengo que esperar a que pase por aquí. Y
aventármele. O tengo que seguir avanzando, la verdad ya ni sé, no, creo que ya no puedo avanzar ahí. Pues ahorita a ver si viene, bueno, ya me dejé caer. Ahí viene, vamos a darle. Así como viene, ah, maldita sea. Ay, creo que ya me vieron, ay, no puede ser. Ay, no puede ser, maldita sea. Es que pasó ese tipo y era aventarme así como venía. Ahí se va a volver a desenfocar, no puede ser, dejen el enfoco rápidamente. Ahí está, ahora sí se enfocó rápido. Vamos a avanzarle por aquí, ¿dónde era? Ay, de hecho otra vez odio que regresen al checkpoint. Espero que al menos ya esté armada de rompecabezas. Ay, no puede ser, eso debería de estar ya. Ah, bueno, ahí está. Para que no te quejes, dicen. Ahora, ¿por dónde era? Era brincar aquí. Voy rápido, rápido. Digno de un circo, la verdad. Vamos a subir, a subir. Vamos, ahí me voy a caer. Vamos a darle así. Gracias a Dios. Brinco para acá. Ahora sí me voy a dejar caer rápidamente. Cuando pase por ahí para caer sobre este tipo. Ay, creo que no voy a alcanzar ahí. ¡Dale, maldita sea! ¿Ves? Lo de pelear no ha sido una gran idea por tu parte. Ahí está. Voy a ver dónde está el otro tipo. Creo que anda por aquí, de hecho. A ver si puedo llegar tranquilamente sin hacer ruido ni nada. Y darle. Espero que sí, espero que sí. A ver si no hay nadie más. Vamos. Creo que lo tiré, de hecho. Ahí está, vamos poco a poco, poco a poco, poco a poco. Ay, no, 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 no. Aquí tengo que balancear, maldito consola. Ay, caí abajo. ¿Y ahora aquí cómo subo, qué? Ay, no me digan que otra vez. Ay, maldito juego, es que tiene el acelerómetro ahí. Entonces se me complica un poco. Porque ese acelerómetro significa mover este, mover lo que es la consola. Pero bueno, vamos, ahí es para acá. Rápido, súbete, 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 súbete. La verdad espero que me tengan aguante como, como con los otros episodios, a pesar de que ya tengo el tripié. Pero aún se me complica un poco, vean ahí por ejemplo. Listo, vámonos. Ahora sí, sí puedo pasar. Espero que ahora sí, vamos a ver. No, ni te vais a caer, güey. Ahí está, claro que sí. Ahora sí, por fin pude pasar tranquilamente. No sé por qué no pasó así hace rato. Este es el ascensor. De hecho sí, pero aquí qué. ¿Qué onda aquí? A ver, no, 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 no. Me voy a caer. No sé si es ahí. Pues igual y si es por aquí, vámonos. Ay, creo que ni me puedo bajar. Ah, ya. Ya vi por dónde. Ahí está, vamos a ver qué es lo que está viendo. Oh, de hecho ahí están. Lo siento, las reparaciones se demoran. ¿Desde cuándo, soldado? Sánchez, señor. Sánchez. ¿Desde cuándo? Al menos algunas horas. No, no puede ser. Entendió. Lo que preguntaba era, ¿desde cuándo son tan incompetentes? No le entiendo, mano. Tome, ya acaba de tirar, no puede ser. Y ahí está Drake viendo. Seguro que lo aprecian. No busco aprecio. Solo respeto. Bueno, apuesto a que lo tiene. ¿Soy invisible? General, no hay ni rastro. Encuéntrenlos. Registren el campamento. No andarán lejos. Señor, sí, señor.
Traedlos vivos. Acá doy yo las órdenes, señor Dante, no usted. Tómala, güey. Mire, si no quiere seguir traficando con esta porquería de droga para financiar su guerra, debería escucharme. Oh, si no me gustase tanto escuchar, estaría usted allá abajo haciéndole compañía al soldado. La verdad, qué buenos gráficos tiene este juego para ser un juego de portátil. La verdad es que a mí me agradó. Lo siento. Hay quien dice que está por debajo de Uncharted 1 en gráficos, pero la verdad a mí se me hacen muy buenos. Y más con la pantalla OLED que tiene el PS Vita. La verdad es que se ven demasiado genial. Tal vez ustedes no lo puedan apreciar porque está a través de la cámara, pero la verdad es que se ve muy genial. Si tienen la oportunidad de adquirir un PS Vita, la verdad ya están muy baratos aquí en México. Aproximadamente puedes encontrar uno de medio uso en 2.500, 2.000 pesos tal vez, con mucha suerte. Y más que ya va a salir el nuevo modelo, que es el 2000, que ya trae pantalla LCD. Pues realmente les recomiendo mejor la OLED. Ahí estoy, vamos a ver qué podemos hacer. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente episodio. Yo soy Nery Segovia, ya saben, si les gustó, comenten, den manita arriba, suscríbanse a mi canal para seguir viendo más videos. Como siempre, les pido una disculpa si a veces se mueve la cámara, se desenfoca y todo. Pero pues son gajes del oficio. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.